Hola, hola. Buenas tardes. All right. Ponlo, twist a little high. There it is. Perfect. Hola, yeah. hola. Mundo, tres, un dos tres. Mundo, <laughs> tres, Can tiempo, it? de vas, tiempo para bailar. <laughs> <my name. laughs> <No? laughs> All right. Before we get into this podcast, this is a shout out to our sponsor, Manscaped, so hey yo, Dusko. I know we have the same barber, bro, but like I know he lines you up too. But he's lined up, does he line up your balls too? Or well, you know, that would be a full service, <laughs> and unfortunately, he doesn't take care of that. But shout out our sponsor, Manscaped, which does, man. We just received our performance package 4.0, so so that's gonna help you out, Dusko. It is because it comes with our lawnmower 4.0, which is water resistant. And if you're doing this at night when no one's trying to see, and it should no one see this, it has a light built into it. Also comes with your nose hair trimmer and ear ear trimmer. So if you don't, if you're not hearing very well, you know you get to you know you get to use this really quick. And Mascape in this package that you're gonna get in performance, it it does not let you down, bro. Boxer briefs, just in case you ran out of boxers and underwear, hey. they got you taken care of if you're going to travel to go take care of visits they got you <laughs> with your travel bag and if summer's coming so it's long days it's heat sweating it also comes with the orderant for your balls Sir. so I love that. make sure you go get that right now it, it also has a little revere toner so make sure your balls are all <laughs> nice and nice and treated well and if get, this is a perfect gift for everybody that you think you can get guys your brothers, your dads, your boyfriends, your sancho's, <laughs> girls—you can buy this for a Sorry. gift for them too. Anyone, anyone with a hole, anybody <laughs> with a hole, and anybody that has hair. So go get yours right now. Yeah, it's time to take care of yourself. Go to Manscaped.com. You know, get twenty percent off plus free shipping with code A Toast. You already know. Right here, back to the podcast. Let's go. Bienvenidos a sábado gigante. Es que le digo que parece don Francisco, a ver. ATOS Live Podcast, man. The Most Authentic, Most Organic Podcast Out here, baby. One more time. Yeah. Another Monday. We never miss to your host, Dusko. One of the two. Everybody's favorite, Mr. Dylan in the yeah, House. Y creo que el favorito de todos ahorita. El greñudo. El greñudo. No es el bookie, es Beto in the house. Yes, sir. ¿Cuál buque, amigo, Felipe Esparza, Felipe Esparza hey, para usted. Ahorita, ahorita ah, me, hablá, me dijiste, ¿te parece a Don Francisco? <laughs> es que mire Luela, ya sentadito y nosotros así volteando como si, verdad. Que si sí? a ver amigo, ¿tú cuándo te vas a sentar en esa silla? <laughs> no, no que poner esa silla yo. <risa> <risa> Los dos juntos sí, güey. Mm. Ah, a ver, para empezar, vamos. Me invitaron al podcast, pero no sé sus nombres. Ay, okay. solo sé que es amigo uno y amigo dos. So, <laughs> mi nombre es Luis, pero todos me conocen como Tusco. Papi. I digo, Ay, José. <laughs> para las que están viendo, no, no se, sé, no se pongan celosa. Ah, <laughs> Luis, <y> Luis, Luis. Ah, <laughs> uh, Dylan. Todos me conocen como Dylan. Dylan, ¿prendes lentes, Dylan? Es Dylan. Dylan, Dylan. Uh, Dylan in English. Dilan, Dilan. Dilan. Hola, Dylan, Dylancito. <laughs> <laughs> Tilón. Es que así para aprenderme los nombres. Tilón. ¿No más te llamas Beto? Yo, sí, amigo, para usted y para Dios. Ay, no es cierto. No, bueno, mi nombre completo. Ay, no, qué feo decir mi nombre completo. No, uh, es ¿quién es el sí. nombre completo? Yeah. Parece de telenovela. A ver. Mi mamá me puso Juan Alberto Palma Moreno. Ay, güey. Ay, güey. ¿Ustedes no tienen un middle Name? ¿De Eduardo. Shut up. Shut up. Said. Le Le said. Eduardo. Dile Eduardo. No, D no. Y él tiene, uh, pero él si quiere... Él si quiere decir... Amigo, yo ya le dije mi número completo y me dijeron que en este podcast hablamos de todo. <laughs> sí, menos de <laughs> Hey, Dylan, you gotta do us justice. We do. Oh, God. I don't want anyone else knowing my middle name, bro. La única razón Dylan. que van a saber es si tú lo dices ahorita. Sí. Y si escuchan. De <gasps> no tiene... Alright, if we get what is it? How many subscribers so. do we have? How many subscribers do we have? We're at twelve thousand subscribers on 12, YouTube. Appreciate everybody right now. Yeah, if we get, yeah. If yeah we get yes. Twelve thousand five hundred. <laughs> I'll, I'll say my middle name. We're about to hit. We're we're only gonna hit thirteen thousand if you say your middle name. If I say my middle name, yeah. we'll get 13,000? It was a justice, que please, no Dylan. Alright, so no my full name for y'all that don't know, I fucking hate you for this, bro. <laughs> Why are you pero, yo, pero yo fui el que le pregunté por qué lo odia a él. Oh, sí, <laughs> so my full name is Dylan Uriel Robles Campos. Uriel, ay, qué qué bonito nombre. Ay, hey, oh. Le dijo cada vez Campos, que le. Pero dijo Campos Campos. Robles Campos. Cada vez que digo Uriel, se enoja, me quiere agarrar. Oh, dude, I'll swing at him. Dylan Uriel. That's dile, love Dile en Uriel Uriel está muy bonito ¡Uriel! Uriel. Venga, ven para acá ¿Qué haces caso? No, okay. Es que para mí Que de chiquito Lo pegaban y le decían ¡Uriel, ven para acá! Y le trae trauma Sí, güey Sí, sí ¿Verdad me, que claro. sí? Me aventaban hasta la silla güey. <laughs> Fíjate que tú te caíste de chiquito, ¿verdad? Aquí, aquí se ve. Ahí <laughs> 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 está el putazo. Te dejaron el putazo aquí, güey. Eh. Tiene la cicatriz de Harry Potter. No, actually, I did, I, I... <laughs> <laughs> Esos ojos no, como que no quedaron derechitos, amigo. <laughs> oh fuck. <laughs> <laughs> How the fuck did I end up getting roasted? What the fuck? Es que <laughs> eres el más fácil. A él no, a él sí le tengo miedo. Imagínate, le hago un chiste y me golpea, me manda para el hospital. He's the biggest a, teddy bear ever. Amigo, pero necesito la visa. U. No me ayuda con eso. Y hay pruebas, visa. U. What the fuck is that? ¿No sabes de la visa, güey? No. Si alguien que no tiene papeles... Bueno, yo tengo DACA. No, pues ya me lo está dando a mí, güey. No, pues ya se casaron, ¿verdad? No, pero digamos que si... alguien me golpea o algo, puedo meter... Oh, you, you, can. Can. Yeah. Yeah, you can. Yeah, you yeah, can. Fuck, yeah, I fuck you up all the time. Yeah, I filed it already. It's too so late. ¿Tienes DACA? Sí. Ah, DACA. Sí, sí. ¿Cómo estás, Bien, bien. ¿Quién es ese güey? Alguien se asomó. Ay no. A ver, ¿eh? ¿Alguien mínimo? aplauso, aplauso. aplauden. ¿Quién es? <laughs> ¿Quién es? ¿Qué estamos, eh? La verdad, me acomodo mejor por. Porque... Ya, yeah, it's already rolling, my guy. This is live and in, live in direct. Um, ok, so, antes, ya, ya desviamos un poco por. Pero, Beto, queremos saber. Ton, ton... Ya me moví a ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha un, dos, tres, pastel? ¿Qué quieres saber, amigo? ¿Dónde naciste? ¿Dónde en mi creciste? Casa, <laughs> Crecí allá en, la, allá en un rancho. Ah, no, no es cierto. Eh, no, bueno, sí era rancho. No era rancho, era en las orillas. Nací en León, Guanajuato, en México. Okay. Eh, aunque no lo crean, nací en un hospital. <laughs> ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? ¿Qué Vamos a decir, en ¿De un pinche carro con... No, es que no me dejaron acabar Mira, yo soy el primero, soy el mayor Entonces mi papá, cuando ya iban a hacer, Lo que pasa es que yo soy de ocho meses No me movía, hicieron una prueba Y dijeron, no, hay que ¿Por qué sacarlo are you laughing, de emergencia Mi papá se preocupó y llevó a mi mamá a un hospital de paga Un hospital caro entonces yo nací en un hospital privado. Ay, güey, no. no. Pero, pero hay, hay hay niveles, como dice mi amiga ah, Chaunick. Sí. Hay niveles. We're not worthy. Hashtag. We're not worthy of this. Sí. No, yo yo nací en un en hospital de público. La colonia, nací, se te nota, güey, wey, se te nota. <laughs> no, pero entonces mi papá es lo que me contaron, mi papá no tenía dinero para pagar y me sacaron escondidas en <laughs> oh, no. Me robaron, güey. <laughs> Por eso digo, pues lo crearon ¿no? en un hospital privado. Eh. ¿Y ahí viviste en Guanajuato por muchos años o te viniste? Sí, se vinieron no, para acá? Siempre, nosotros siempre fuimos muy pobres. Entonces estuvimos en León, Guanajuato hasta los 12 años. En el 2001, mi mamá y mi papá, ellos ya tenían un año acá. Y pues decidieron, dijeron, nos vamos a los estates unetas. Ah, sí, güey. Sí, güey, güey. Y vale a ti. ¿Tú a qué edad llegaste acá, güey? A ah, los tres a los tres, sí, entonces no conoces México, no, Pobrecito. y no voy, no voy a conocerlo, aquí no. me voy a quedar, nada, no. a todos los que están viendo, díganle a Nauriel que le quitamos su tarjeta mexicana ya, no lo proclamamos, <laughs> hey, I never said that in my life, mm -hmm. but I you wanted have, to, you have, what do you mean, hey, tú tampoco quieres ir a México, qué pedo, no voy a ir, ¿quién va con estos gabachos ahora? Me no speaking nopal que tienes en la frente. No, creo que de de ser escuchar la música, bailar y no sé, ser. Sí bailas. Sí. ¿O lo llevé su primera vez a Picolandia ¿Cuándo, güey? wey no, wasn't very good. Y es la última vez que fuimos. Primera y última. Primera y última, última porque despedida. lo drogaron a mi compa una pinche morra me metió. Se lo, qui se lo quise llevar sí. y me la agarré a chingalazos ahí. Espérate, ¿sí drogaron? Sí, neta. Yo pensé que solamente nos pasaba a ciertas personas. A los guapos le pasa, pero. <laughs> bueno, les voy a contar. A mí también ya me pasó, pero no, pero no precisamente porque a mí quisieran llevarme, no. O sea Por no. metiche el güey. <laughs> sí. Es que una vez fuimos a una barra, pero yo iba con mi familia y un primo. Estábamos así en hilera. Era mi hermano, mi tía, yo y un primo. Y habían dos señores ahí, señores. Entonces mi primo, todos ordenamos una cerveza y de repente mi primo y yo cambiamos, no me acuerdo por qué, no habíamos tomado la cerveza. Entonces yo tomé la cerveza. Yo soy alcohólico, yo tomo, yo soy borracho. Entonces me tomé la primera cerveza y sentí la lengua rara y le dije a mi familia, ¿saben qué? Creo que algo le pusieron. Y sí, nada más me acuerdo de una cerveza de ella, no me acuerdo de nada. Me acuerdo de una paloma, y ya estuvo. Tú también, güey, qué fue verdad. Lo que callamos los, los hombres. Los hombres, sí, Lo que, callo, lo que no, callamos. No, y lo, y lo más malo de eso, él manejó para la casa conmigo. Car no sé cómo no sé cómo llegué a la casa. Es que, es que no, no no pareces como si estuvieras drogado, güey. El siguiente día dijo, ¿qué pasó? Y dije, no mames, güey, tú lo manejaste para atrás. Y yo he <laughs> bailando. Sí, es que se borra y nada más... Con... Dicen que estaba Jory Jory que ya me quiere ir a México. Regresenme. <laughs> <laughs> Regresenme. <laughs> no, pero qué feo se sentaba sí. No, sí, la neta sí. Sí, la mer al siguiente día, con una paloma que me tomé, duré que dos días como de cruda, se puede decir. Sí. So. Y tú eres hombre, entonces muchas veces piensan que solamente les pasa a las mujeres, pero no, también les pasa a los hombres. So sure you cover your drinks. And you stay safe. If Be with people beer. that care about you, no los eh. Que ya yeah, si estás con gente que no les importas, pues ya vas a valer. Es on 32 year old uh, ask if you want a beer, say no. <laughs> <laughs> bueno, shit. si te abre la cerveza enfrente de ti así. es que estábamos sí. en el VIP y ella Ah. No, 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 era mi primera vez yo qué pedo, yo you no know, sabía. Bueno, like, yeah. para empezar, en Pico Rivera todo mundo es VIP. Va que sí o no Magali. En Pico Rivera todo el mundo es VIP. Oh, sí. Todo mundo está ¿Qué atrás. Es, no ¿Es una todo barda mundo así. Eh, es venirte? Vente. Hay un video, eh. yo, yo, no, yo, me, yo no me recuerdo eso, pero hay un video que había una... Pues not, se, se separa el VIP con el General Mission, ¿no? La, la, la barda del... Esa calma, madre, la pinche... Más, la barda eléctrica, güey. <laughs> y yo no me recuerdo, y pues yo ya estaba ya pedo o drogado, no sé, pero hay un video que solo agarra una morra y fuas, la lanza de oh. otro lado. Tú la agarraste. Sí. ¿Sí? ¿Sí? dijo, yo, no dijo Vente. yo, yo he visto cómo se brincan todos la bardita y. Y los de nomás ahí. Sí, pues nos brincamos oh, tú y yo la barda también. Ah, no, a mí. No. Yo no la brinqué. Yo me vine dormido en un carro. Yo por avión, güey. Hoy oh, todavía es sí, sí, sí. A, Ay, Hay niveles. Hay niveles. Hashtag, hay niveles. Hay So, cuando vinieron de, de León, ¿vinieron a Los Ángeles o en qué ciudad, qué estado? Sí, no, si sí, llegamos en el 2001. En abril del 2001 llegamos a Koreatown. Ahí es donde he estado viviendo toda mi vida. Man. Mm. ¿Y cómo, So, aquí en este parque siempre hablamos de, de tiempos de infancia, con, cuando crecimos. ¿Tienes hermanos, hermanas tú? te cuento, güey. <laughs> mi infancia. <laughs> No, mi infancia fue muy bonita. Éramos muy pobres, pero éramos muy felices. Somos that's muy right, felices. That's right, that's right. Eh, no, sí tengo dos hermanos. Yo soy el mayor con los que trabajo haciendo pancakes. Para que vayan a los Chicky Pancakes. Ya les di promoción. <laughs> ahí está. ¿A dónde, ¿a dónde no, podemos tú, encontrar esos pancakes? Tienen que ir a probarlos. Ya los invité o el día de hoy que los ¿Pero en conocen. qué ciudad? Para la gente que está viendo, escuchando. Ah, pues eh, tenemos dos locaciones. Uno en el Gato Night Market eh, y la segunda locación en Avenida 26 Family Night Market. Ah, fue ah. donde no invitó Magali. Ah, okay. And, Oh, ahí es donde estaban. Oh, yeah. No. ¿Did you get an invitation? I, I, didn't, I didn't get ¿No invitation. Uh, don't you live like minutes uh, Sí. Yes, yes, yes. Invítame tú para um, la próxima porque no Ay, güey, yo te invité hace rato. Miren, les voy a decir. Los acabo de conocer en persona. Lo invité hace rato. ¿Y qué me dijo? Ay, no, porque me voy a ir con mi compa. Le dio permiso su, oh, su padre, mamá. Me parece, eso es, <laughs> hasta las dos de la tarde, ¿eh? Sí, sí. Pero si llegamos a tiempo, pero, no me regañes. Pero, pero ay, de lunes. Pero de me, lunes. Me, me hiciste una cara como de que, güey, contigo no voy ni a la esquina. No, no 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 no, 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 no. Así. Right, so, ¿cuándo...? Dijiste ahorita, fueron pobres, pero felices. ¿Eh? ¿Cómo pasa eso? Pues es que yo me acuerdo que allá, no sé si tú te... Bueno, no estás estabas muy chiquita, tenías tres años, eras una, un, un bebé, pero pues allá nos la pasábamos en la calle jugando, que a las escondidas, que a la traes. Eh, pues no teníamos para hacer nada, ¿verdad? Pero pues siempre con mi familia, con mi mamá, con mi abuelita mis hermanos <laughs> y, y cuando te viniste a los 12 a algún momento en tu vida antes de venirte tú sentías como esa pobreza como no sé si no fíjate que yo nunca me había dado cuenta que tan pobre <laughs> era vos. la mera verdad ya hasta cuando crecí ya cuando decía cuando pues ustedes saben cuando dicen a los papás papá me puede comprar eso mamá. Y te dice no, ahorita no, entonces ya entiendo por qué ¿Cómo llegaste aquí a los 12, dices, no? A los 12, ¿Cómo, sí ¿Cómo fue eso, pues, adaptarte, pues, a la escuela, güey? Ya ya, es, ya inglés y todo eso Sí bueno, ya, ya porque... No, no y, y para acabar la, Los niños de México son más cabrones Que ah, los niños sí. de aquí No, yo, yo era muy serio, mi mamá si, Nosotros somos bien serios No, ni mal, ah. no decimos ni maldiciones Las ¿Eh? únicas, no. únicas maldiciones que digo No, bueno, serio es, es que me porto bien Pues no, ni maldiciones. Nosotros no estamos acostumbrados a decir malas palabras. Sí, pero. En, la, eh, en las redes sociales ya es donde aprendí a decir un poco. Pero ya en México los niños tienen 10 años manejando motocicletas. Nosotros con... no, güey. Te digo que no teníamos ni dinero ni para nada, <laughs> menos para una moto. <laughs> no, nosotros siempre, no, siempre fuimos muy bien portados. Entonces llegamos acá y yo era muy serio. Era callado, callado. Entonces... ¿Tenías amigos o en la escuela? Sí, me juntaba con unas personas, no me acuerdo de los nombres, pero sí. <laughs> ¿Cómo? ¿En español qué es? ¿Tu self-esteem? ¿Ah? Autoestima. ¿Eh? ¿Self self Autoestima. Auto auto sí, es que es, es un osavo que el, el morro, sí. El que no habla. No, pero yo hablo bien en español, <laughs> ¿Me ¿Me, me, me, el español. El self-esteem. Self Parece que están casados, ¿verdad? Bueno, <laughs> pues voy a hablar con ustedes. ¿Cómo está? Tenemos aquí a la, a la pareja del momento. Uriel y Luis. Oh my God. <laughs> Luis y Uriel. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo fue el primer beso de ustedes? No recuerdo, estaba pedo yo. El día que te pedo. drogaron, güey. <laughs> ¿Quién me drogó fue este güey, no? Pero, si no te no pasa. si no te acuerdas. ¿Ya? Yeah. Como dijo Talía? No me acuerdo, no me acuerdo. ¡Eh! Hey. Ok, so tenemos que hablar de esto. Fuiste callado, tímido. Sí. Cuándo esa es la transición eh, de de hablar más de, de tu confianza. Uh -huh. Bueno, no fue de confianza, pero cuando empecé a trabajar en los restaurantes, porque toda mi familia siempre hemos trabajado en restaurantes. Eh, es donde empecé a, a hablar más Porque pues, tenía que hablar con los clientes yeah. Entonces ahí agarré un poquito más de confianza De poder hablar con la gente Ahorita yo soy el más platicador de mi familia Sí, es se más, nota sí, que sí? <laughs> no, es, sí, se nota <laughs> Mis hermanos me ponen de cajero por una razón Porque estoy hablé Magali el otro día me vio gritar el número Sí o no Magali Número 21 <laughs> Cuando vas a King Taco A las, 3 de la, a las 2 de la mañana Número one, número one. Vengan, son tres tacos, una torta y tres quesadillas. Todo eso comes, güey. No, no chingate algo, güey. No. <laughs> Todo eso te echas a las tres de la mañana. Date te también. <laughs> Ey. No, 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 Agá, no. Acá. Urielito. Tan <laughs> chiquito que te ves y comes un chingo, güey. Es, es lo que no me gusta de la gente flaca. No, lo odio. ¿Vas chingato y flaco? Chingo, no, mira. No estás de, gordo. De, Vamos a decir algo. A las... Si estamos... Editando o TikTok live en la noche, Pas, llega a la una de la mañana, 2 de la mañana. Hey, let's go. ¿Tienes hambre? Hey, cool. ¿quieres, ¿Quieres comer? Voy a ordenar Jack in the Box. ¿Quieres? I'm like, ok. ¿Y nosotros okay. Okay. los que nos queremos portar bien nos hacen pecar. No, y luego a las 8 de, sí? la <laughs> <laughs> de la mañana. A las 8 de la mañana. ¿Estás hungry? I'm hungry. <laughs> Hey, uh, you want to I'm gonna, I'm ¿Sabes que drink? come también mucho? No sé si ya lo han notado, pero Magali Yo la sigo apuntando porque Magali está aquí, high high aquí con high 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 ¡Un aplauso high high a Magali! ¡Eh! ¡Corre, come, corre! Come bien mucho yo digo, ¿a dónde se le va tanta comida? Come más que yo Y yo con una ensaladita así chiquita Engordo 10 libras Y ella con unas dobles hamburguesas Pierde peso <laughs> ¿Tú no, también, no, por eso no vamos a los tacos no vamos a los porque engordamos ¿Por ¿qué güey qué tienes contra los tacos? Nah. engordamos en los tacos no pero el, no es porque come y luego a la hora ya tiene hambre otra vez sí 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 ¿Es el problema de tener es, ese es el único superpoder que yo siempre he querido tener comer sin engordar no yo engordo si ustedes... yo, yo yo quisiera tener eso también pero no puedo y ser millonario también bueno pero eso es otra cosa <risa> <risa> qué superpoder tú quisieras güey Mm. ya te dije güey está bien verdad nope. les digo las redes sociales me sacan el el lado güey one superpower mm. oh, cómo cómo dicen cagar dinero hay <laughs> Caga <dinero. laughs> <laughs> quien quiere tocar eso <laughs> pero limpio güey no mames hoy ni que hoy hoy ni que hicieras así Ay, rosas sí. <laughs> hoy así discúlpeme señor limpieza ni Fabuloso, se atrevió a Ni Fabuloso se atrevió a tanto. Ni Fabuloso se atrevió a tanto. ¿Qué que le Bueno, ya vas para allá con el pelo, a ver. Oh. <laughs> no, I, no, Dylan. Yo Dylan was going to go Dylan ball no, first. Me encanta que los dos se sacan sus trapitos al sol. Entonces, amigo, ¿tú estás quedándote calvo tan joven? <laughs> no. No. Él. Eres el de la gorra. A ver, quítate la, güey. Hair, no? no, tiene mucho pelo, sí. Sí, ahí. <laughs> Amigo. Was say, hey, no? hey, the, problem, hey, the problem not here yet, my guy. <laughs> ¿Tú cuando te, te, te dejas crecer más el pelo, eh, ¿lo tienes lacio, 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 o es chinito? No. Mm. Ni sé, siempre me lo acuerdo. Ya lo tengo. que ver. Creo que lo, la mayoría, un, dos, tres semanas me, sin cortar el pelo. Cuando no tengo dinero, no me lo corto. pero si no ten... has tenido, ¿verdad? No, estoy bien pobre. ¿Por yo, güey? Le compro acá a mi hijo su comida, güey. <laughs> <laughs> sí, pero lo tienes que alimentar cada dos horas. Y sí, por no. Te hace... Por eso no tiene dinero, güey. Wait, you didn't answer. Sí. ¿Qué supo perder querías tú. Ah, uh, Reminds. Ah. Leer la mente. ¿Sabes que hay gente que sí puede leer las mentas. Por ejemplo, ahorita yo estoy seguro que tienes hambre, güey. <laughs> <laughs> la neta Sí. <laughs> Uh, so, to kind of para regresar, ¿verdad? We're trying to make a point here. Wait, what was the point again? <laughs> lost. I lost it. I lost Nah. Um, cuando, when do you pick up a camera? ¿Cuándo this cuándo dices, "Okay, tenemos que hacer videos"? Pues mira, yo, aunque no lo crean, ya tengo más de 30 años. No yo sé, me veo más joven. <risa> <risa> Pero no, cuando estaba en mis 20s, yo siempre miraba los videos como de Lele Pons, Juan Pazurita, y a mí siempre me gustaban. Y decía, uh -huh. ¿cómo le harán? Qué, o sea, ¿cómo piensan yeah. en las ideas? Entonces, cuando empezó esto lo de la pandemia, porque pues ya, ya estaba acostumbrado a hacer muchas cosas, siempre estar haciendo algo. Es cuando, pues, yo creo que la mayoría de los, de los que ahora hacen videos empezaron en la pandemia. Estábamos aburridos, entonces no teníamos nada que hacer más que estar encerrados. Bueno, unos hacían videos, otros hacían bebés, otros hacían. ¿Tú qué de hiciste, güey? Nada. ¿Hiciste bebés? No, fuck, no. No, no, no. Pero me dijeron que ustedes dos estaban encerrados, entonces ¿con quién bebés? No, la pandemia no, ni la hablaba a este güey todavía. No. Que no lo conocías hace cuatro años. Sí, pero no la lo hablaba. La pandemia fue hace tres años. Ni lo hablaba. Él salió en el podcast primero porque. Uh, we coached together. Pero de ahí ya. Vete la verga. Me mandó la verga. Nos quedamos así. Y ya creo que un año después, ya. Cuando los íbamos a mover acá a Los Ángeles le dije hey güey qué estás haciendo nada dije vente <risa> <risa> y cómo empezó esa relación de bromance porque ustedes tienen un bromance muy fuerte Ok, güey güey se boy. puso eh, pedo me dio eh, un beso sí. la pena ah, los eh, bolos, no, no, oh, no, no, no. se puso pedo quién se puso pedo él y te coqueteó y a ti te encantó y caíste sobrio caíces. no estabas me, <laughs> me, me encanta cómo Beto lo está preguntando nosotros eh. pero está despistando ah, las preguntas vemos. de Ahora, él sí, 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 ahorita sí, les voy a decir sí. por qué no, ya sabemos por qué. Porque, ver, ¿No te gusta hablar de, de tu historia? No, porque bueno, no te vas a saber por qué. Como de que no estaba diciendo que cuando estaba en mis veintes me gustaba? Siempre quería. Entonces ya cuando llegué a mis treintas, bueno ya cuando pasó la pandemia es cuando pues empezó el TikTok y todo mundo ah. ya empecé a saber lo de editación y todo eso y ya pues ya las ideas empezaron a, a surgir. ¿Cuál y ¿En cuál momento dijiste, ok, puedo hacer como una, una carrera en esto? Pues no, fíjate que yo te, no siento que tenga, yo paso una carrera, yo sigo trabajando. Mucha gente piensa que los influencers o los de la social media o la gente que solamente se dedica a hacer esto, no trabajamos, pero no es el caso. Tal vez no trabaje como antes, porque antes era del. De, los cinco días, seis días trabajando en un restaurante. Yeah. Pero ahora trabajo con mis hermanos los fines de semana. Si no tengo eventos, trabajo con ellos. Y entre semana a veces me contratan amigos a hacer caterings, de café, de tacos, arreglar salones. O sea, donde, donde haya chamba yo estoy. Estoy pensando en pararme por la Figueroa. Ay güey, no, espérate, espérate. ¡Güey! wow, wow. Es es yo. Se cae su cara de. What? Chamba es chamba. No, pues wey. cada que cada cae es. Is, 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 is that a W2? Is that a <laughs> Have a shirt? El otro día te vi. Eh, no te acuerdas de mí, estaba con una <laughs> palita roja. <laughs> Yo te iba a pasar, dije, ese güey se me hace conocer. No, ¿No? creo que es el que se pasa mucho en Los Ángeles es, es, es él. Sí, sí. No, Uriel, sí. No, no, sí, no. no. no, sí. Entonces tú pasas, esa barbita yo la sabía que ya la había visto, güey. ¿Te acuerdas de mí? Tenía unas botas hasta acá arriba negras. Sí, sí, güey. Te cobré bien barato, te di descuento. Te cobré wey. bien barato. <laughs> no, no pagaste, güey. No, yo ni carro tengo, güey. No, no, sé. no, pues me recogiste ese en Uber, acuérdate. <laughs> No, no, es no But, pero pues digo, si uno lo da gratis, pues ¿por qué no? Si quiere pagar. ¿Por qué? No te creas, Magali. No me veas con esos ojos de... Oh, fuck. Ok. Ay, so... no, no me digan que ustedes nunca... Por ejemplo, no. ustedes pagan a veces la cena, el transporte. No, ella tiene que pagar la cena. Y todavía te tiene que dar. Pues, hoy oh, oh. ¿Y tu oh, obvio? ¿Y tu obvio? ¿Qué crees que esto no cuesta? Ay, de, de nada, güey. Oh shit, dude, I'm choking on the party, bro. Oh. No, pero que entonces. Calor. Es a lo que me entonces yo sigo chambeando, sigo trabajando con mis hermanos. Precisamente ayer estaba trabajando y es lo que le está diciendo aquí a la amigaza, que estuvimos bien ocupados, gracias a Dios. Ok, pero. Sí, sabe, ahorita terminamos todos por las redes sociales, ¿verdad? Okay. Eh, todos te aman, um, estás agarrando no, las vistas. No todos, wey. Tú sabes cómo pero, es... Ya, yeah, pero estás agarrando vistas, seguidores, sí. sigues haciendo contenido. Sí. Me pero... encanta, me encanta hacer los videos. Es algo que ya como que es parte de mí, porque sí me, me encanta el modo creativo de pensar. Sí. y... No sé si les ha pasado que ustedes tienen una idea y se la explican a alguien y no te entienden hasta que ya tienes el video completo y dicen, ah, ok. Entonces yeah. a mí me gusta eso. Y me gusta pues que la gente se divierta. Los mensajes, me imagino que a ustedes también les llegan que, hey, tuve un día malo, una semana mala. No, no sé si ustedes han tenido experiencias de alguien que se les acerque y les yeah. dicen, hey, muchas Yo, gracias por esto. Gracias a Dios, sí. Mm -hmm. Y es por, también por las historias que estamos poniendo allá. Ahora va a ser tu historia y ahora la gente va a mirar un lado de Beto Uno, dos, que. Um, a, va, pero va a mirar un lado de Beto que a lo mejor ellos no han conocido. ¿Verdad? De... No, güey, se han conocido todo mi lado. Me caigo en el video, me doy vueltas, le hago hacia el pelo. Todos los lados que tengo circulares sí los han conocido. Me pongo chorcitos para que vean más piernas ya ven, no estoy, bro. Ya, no encontré. La confianza. ¿Verdad? Soy muy confianza, ya sé. Sí, está bien, ¿no? ¿Ahí ahí donde. Aquí ahora, Ahora para voltear más con acá con el compa. Hey, ya estoy practicando, güey. mejor sí sí mejor me se te conocí, ni me has comprado lonche qué pedo <risa> <risa> right, so, right. si lo pones un poco para abajo para okay. Okay. <laughs> ahí está bien se escucha ahí o no yeah. All right, so. sí, sí se escucha testín, testín, un dos tres un, dos tres Ahí está. Ok, so usted, ahora lo tienes que decir, ¿por qué lo estás preguntando nosotros las preguntas? ¿Por qué desvías las, las preguntas? Yeah. <laughs> bueno, es que ustedes piensan que es porque no quiero contestar, pero en sí sí les contesté Pero no, lo que pasa es que hace un año y medio eh, tengo una amiga que se llama Chamonix eh, Saludos Chamonix, que ella me manda a ruedas de prensa Entonces hace un año y medio, aparte de hacer videos, también me mandan ahora a la prensa eh, me han puesto a entrevistar, por ejemplo, a Fuerza Régida, a Edel Muñoz, a Pancho Barraza, a quién más, a Junior H. Entonces también voy y hago preguntas. Ah. Por eso también ya estoy acostumbrado de cuando hay micrófonos de que, ¿ustedes cómo están? nada, bueno, no, no, tampoco no así, no. Nosotros no somos reporteros, pero porque tenemos un podcast que se llama El Chisme No Duerme, mm. entonces hablamos de la farándula, entonces me mandan a hablar con los artistas. Y oh, de Ay, no sabías esa verdad. No eh, ¿lo hizo su tarea el amigo. Es porque nosotros agarramos conversaciones así que de la nada, de la nada que yeah. tiene que ser como debe de ser y va a salir como va a salir. Y es como está pasando ahorita. Yeah. So, en este caso, verdad. Ya la pregunta que te, que te quiero hacer es por qué trabajas tanto cuando en verdad si quisieras te puedes enfocar en el social media. Pero agarras trabajos acá también. Sí, pues tal vez porque estoy acostumbrado, pero no sé. Tal vez sí me pueda hacer más de social media, pero no sé, nunca lo he visto. Siempre lo he visto más como algo creativo y para hacer reír a la gente. Sí he hecho promociones y todo, pero nunca me. como al 100%. Entonces no, no sé. Buena pregunta. Yeah, <laughs> ni, right. yo, ni yo sé. Pero sí, fíjate que a mí sí me encantaría, y ya lo he dicho yo antes. Yo de chico, de, en los, cuando estaba más joven y, y en los 20s, me decía la gente, hey, tú eres muy chistoso, deberías de, de ser actor. Yo les decía, no, ¿cómo creen? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero ahora que hago los videos, yeah. es algo que a mí sí me gustaría. Trabajar como en una serie como en Netflix o una yeah. serie así como, como, por ejemplo, con Eugenio Derbez, algo así de comedia, obviamente. Sí, sí. sí. Y... Cuando miras comentarios, cuando miras porque siendo en social media, sí. estás dispuesto a que todos tengan opinión en sí. tu contenido, tu vida, cómo te miras, qué haces. Sí, claro. ¿Te, ¿Te afecta en un modo o cómo, cómo desvías eso? Pues fíjate, <coughs> lo, el único comentario que sí al principio me, 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 me salió de onda fue que tengo la cara de perro. <laughs> Güey, tengo la cara de perro. Why are you laughing? I'm just trying to be serious. Tú te quieres <laughs> reír, güey. Porque mira, yo siempre de joven, yo siempre pensé que yo parecía <laughs> un panda. Un osito panda. ¿Por qué se ríe? No, no estoy mintiendo. Yo siempre me he sentido un panda. ¿Quién no ama a los pandas? Son bonitos, blancos y negros, asiáticos, gorditos. O sea. Tan, tan hermosos Pero y en el Kung Fu Panda Cuando salió la película de Kung Fu Panda Mis primitos de 8 años me decían Ay Beto te pareces a él <laughs> Incluso mi abuelita me decía Que me parecía a Jack Black en Nacho Libre Y es la voz de Kung Fu Panda ¿Coincidencia Aaron Tinkso? ¿Va que sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Yeah, yeah, yeah. Entonces <laughs> Entonces cuando me empezaron a decir Tienes cara, cara de, de Pug <laughs> ¿Qué oh, shit. Era un perro específico Por los ojos Yo al principio no entendía y decía, ¿por qué me siguen diciendo que soy un fuck? What the fuck is going on? Pues así eran los comentarios ¿Qué quieres que yo haga? Yo hasta les respondía ¡Uh, <laughs> Perro sí soy, cabrón. Perro y sí perro. soy. Y, y, de, y de raza, ¿eh? De raza <laughs> ojona, pero de raza. <laughs> yo Entonces, Entonces yo empecé, pues yo respondía así como de que yo les decía, no, yo no soy un perro, yo soy un panda, cosas así. Entonces fue el comentario que más me... ¿Por qué lloras, güey? <laughs> fue el no, comentario creo que, que más... Me agarraste cuando dijiste Nacho Lee. <laughs> Nacho <risa> Nacho, ¡Mi abuelita! Mi abuelita fue la que. Entonces, ella fue la que me dijo: Hijo te pareces a Nacho! Saludos a mi abuelita que la quiero mucho. Cocina muy bien. Gracias, señor. ¡Nacho! Entonces, ¿De uh, pues sí, güey, ese es el comentario que más me. Al principio sí me sacaba de onda. Ya sí. después ya me acostumbré porque siguen habiendo ese tipo de comentarios. Pero pues ya me acostumbré y dije: Bueno, tengo cara de perro. ¿Qué le puedo hacer? Dios me hizo así. Entonces, de eso de los comentarios que dices de la ropa siempre, yo me miro, pues mira, me parezco vagabundo, que fumo marihuana. Es lo que me dice Pero no se agüita, no es agüita. Eso. No, no porque, lo bueno. pues es la verdad. Desde que estaba en el restaurante, siempre me... Antes de que la marihuana fuera legal, llegaban clientes me decían, oye, ¿no sabes dónde podemos conseguir marihuana? <risa> <risa> y yo, así, y, con esa ¿Qué? Voz, ¿Qué? y yo, hey, ¿también venden marihuana aquí? Y, y, y yo les decía, no sé, yo no fumo Me dicen, no fumas Y yo, no, tengo la cara, pero No, o sea, no, no soy marihuanero Soy alcohólico, que es diferente <laughs> Pero no marihuanero Entonces, pues, sí, son los comentarios Pero, les voy a decir Por qué no me aguito oh. En mi familia, no sé si ustedes tengan un tío Que desde chiquito les ha hecho burla Yo sí tengo un tío Mi tío Fernando, que desde chiquito me ha puesto Muchos apodos me ha puesto, bueno, no sé si los quieran escuchar. A ver. a ver, a ver, a ver. Mira, mi mamá de chiquito me ponía chorcitos y lloraba yo mucho. Entonces me puso Chabelo, que pasa en paz descanse. Entonces lloraba. No, no, no. No, que paz descanse. Pues es que me decía Chabelo. Aún me sigue diciendo Chabelo, me dice el Tortas, porque en México hay una película que se llama Atlético San Pancho. ¿Te acuerdas de esa película, Atlético San Pancho? que un niño gordito comía muchas tortas le decían el tortas <risa> <risa> Jugaban futbol. ah I was gonna say de Brasil, no el tortas panzón eh, botijón sí todos esos, a, mí todos panzón. Ay, a mí me dicen panzón en mi casa me dicen panzón de, pendejo, de, de dice. chico yo estaba me dicen gordo y panzón de chico yo estaba pues, llanito. So, ¿Ah? desde chico desde chico me dicen panzón o gordo yo te dijera, papi. ¡Ay! No, es cierto. no, pero, no, pero, pero sí, Entonces yo tengo un tío que desde chiquito, gracias, a, y a un primo le, le, le decía peores cosas, ¿eh? <laughs> le llegó peores. Sí. <laughs> no. Sí, no sí, se lleva... sí, sí. Bueno, no lo voy a decir por mi primo. Mi <laughs> pero, no, no, no lo nombres, pero ¿qué le dijiste? Es que mi primo es muy morenito, entonces a él le hacía burla, le decía... Mi hijo, cuando tú naciste, el doctor se equivocó y di, le dijo a su mamá, Mi señora, le saqué el hígado en lugar de sacarlo no creo que el, tam, como, como, como estás diciendo siempre tenemos un familiar puede ser tu puede ser tu tío que se lleva muy gacho, que te mira y, y mira pinches pero es, es, con ese tío pues me la llevo muy bien y, y yo respondo me dice Chabelo Gordifón Panzón yo respondo qué nación entonces y de respeto le hablo eh entonces gracias a eso las, los comentarios me valen imagínate y aparte ahora ponte a pensar mira cómo soy Ajá. Desde chiquito me han hecho burla por ser diferente. Pero por qué diferente. Sí, ok, yo porque... so quiero, quiero que quiero que expliques esto para para one tu gente que está mirando ahorita Déjenles y que está escuchando. <laughs> Déjenme acuerdo de mis traumas. Déjenme <laughs> <laughs> Yo quería preguntarles del trauma de ustedes. <laughs> Quería saber por qué lo tiraron de la cama. ¿Y yo qué? ¿Qué fueras a preguntarle a tus parents si te tiraron de la cama? Yo creo que sí. ¿Puedo ya... ¿sí? que le, a tu dad. Kelly, ya. Oigan, no. Hay que a tu dad. Hay que callar a está trabajando. He's working, he's working, he's working. yo siento que se le del lado he's izquierdo. yo no tengo a mí? No, la cortada que tengo aquí estaba en. No, oh, güey, pero está, tienes como que acá sumido. <laughs> <laughs> sí, esto no te crees. Ay. <laughs> Ay, no okay. toda la, todas, las muchachonas que quieren aquí a la migasur me van a odiar. ¿Pana? It was Kinder, it was Kinder. Um, estaba yo corriendo. en the playground. Mi coach, ¿cómo anda? No wey, that's my fucking dad. Bien. Mira, mira, bien, bien. Aquí te tengo en el parque ahorita y una pregunta que se vino es que por qué tiraron no, al día de, de la cama y de, y del sofá. ¿Sí se les cayó de chiquito. Sí, se les cayó.

si te caíste, se dicho. No, no te apuan la perrita y la perrita que lo pumas con las cuatro patas, dale cabrón. No, cuando estaba pe cuando estaba de niño, cuando lo tirió con ¡Ah! Eva. ¿Por, por ¿Me qué, me qué me lo tira? tiraban? Se me cayó de cabeza. ¿Cuántas veces? Se, me, se me cayó de cabeza en la mañana. Y una vez en la noche. <laughs> y luego le compré unas, le compré unas, este compré unas literas y el cabrón se quería dormir arriba y antes que se un arriba de la litera. Les <laughs> no miento. Okay. No miento. Eh, eso explica todo lo que necesitamos, no mi miento. coach. Ok, ahorita le damos un talento también. Ay, no. se ahorita lo volvemos a enderezar. enderezar Muchas gracias, la mi cabeza. coach. Ahí el rato le hablo. Ay, dale, pues, dale, pues, no miento, güey. Te digo, yo tengo muy buen ojo para saber quién se cayó de chiquitos. Te digo que de las gemelas, a Laura se les cayó de chiquita. A Laura se les cayó de chiquita. Porque siempre cuando le explicamos algo se queda mirando así, ah. <laughs> hey, está procesando, está procesando. Pero siempre es like. Y, y le hace así el like Hasta rancho. <laughs> Laura. <laughs> <laughs> y yo, no, yo se lo digo en sus caras. Entonces para mí que también a Laura se les cayó de Ya ves, güey, no mentí. Descubrimos algo de ti de chiquito We did shout out Ya era verdad, Cardoso, muchas gracias por, la, por el telefonazo. Ok, pero para ah, reverse, de los comentarios. reverse, dijiste desde chiquito fuiste diferente. Ah, sí, sí, pues siempre fue un poco más a, afeminado. Bueno, no afeminado, porque mucha gente me dice, es que no te ves tan afeminado. Y luego a veces dicen, sí te ves muy, muy yerts. Y yo, así de, bueno, en sí o no. <laughs> Entonces, ¿ustedes, ¿ustedes me ven muy afeminado? Mmm. No. no. <laughs> Eso ¿Era, era, era un no, ahora un sí. Mira, mi si ven, el amigo tiene problemas psicológicos. Ahora tenemos que ver qué le pasó de chiquito. No, es que no es el único que me agarra la pierna de un parece. cura, ¿verdad? ¿Quién te agarra, güey? Fue un cura de chiquito. ¿A ¿Quién güey? tenemos que chingar ahorita? El padrecito. Confiesa eh. tus pecados. ¡Ey, wow. <laughs> No, fíjate que en las redes hay unos padres que... No sé si han visto los comentarios de... Padre, écheme sus bendiciones. Oh, 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 oh. Nos vamos a ir al infierno todos. So, ¿Esos comentarios nunca ¿no, no, te molestaron ni bueno, nada? Bueno, de chiquito pues no les ponía atención. Entonces, oh. pero ya cuando era teenager... Que un día sí fue joven, entonces bello y hermoso y flaco. <laughs> eh, entonces, ella fue como que yo me empezaba a preguntar, pero ahora cuando ya me dicen cosas, pues yo digo, güey, ¿qué no me han dicho en toda mi vida? Imagínate, llegaste a este país gordito, indocumentado, <laughs> más afeminado que los demás. No, pues de la patada, güey. Imagínate, <laughs> no, 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 era, la patada. era una target para el bullying. Yeah. Entonces, pues ya me han dicho muchas cosas. Ya estoy bien acostumbrado. Una, una pregunta um, con todo respeto que también le preguntamos la primera vez a, a Ángel: cuando tus papás sabían, había algo diferente, te trataban de una <coughs> manera diferente o era como un relief cuando ya, like, you can admit it. ¿De qué hablas? De cuando, like, being, being different. ¿Cómo diferente? Diferente. ¿En qué palabra? He said la He Dice, all Alright, so la... Cuando When you came out to your parents Cuando se dice Que, ok, soy, soy... Wey, nunca he salido del closet ¿Todo está cerrado? No, nunca estuve <risa> 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 Nunca hubo Pues yo nunca le he dicho a mis papás Nada, o sea Ellos saben cómo soy Quién soy Esa es la cosa Ustedes a sus papás Nunca les tuvieron que decir Papá, soy hetero I mean straight

Así soy. No, nunca yeah. tuve que salir. Tuve suerte, a lo mejor, no sé. Pero lo que pasa es que también acá en mi familia, por ejemplo, tengo, tengo tíos, uno que hace drag show. Entonces, a lo mejor ya es más aceptado. Ah, ok, ok. Pero en todas las familias siempre hay familiares. Estamos en el 2023, ya, ya

Va a salir el vlog de San Diego la última Camp. vez que fuimos. Camp. No, este güey. What you do, dude? So me estaban buscando y pues la única el único lugar que se me ocurrió ir a esconderme es en el closet, güey. No sé por qué, no sé por qué, pero estos me están me estaban buscando y pues ya tenían rato buscándome y salí, pues salí del closet, se puede decir, de sí, la neta se, se puede decir. No, sí. I know. He was like I'm here. I was like what's up, yo? Y este pues el pinche nah, El pinche. Le trabaja el pinche cerebro bien, cabrón. Mira, el tú, sí, tú sí estabas dentro, tú sí saliste. Yo nunca tuve que estar adentro. ¿Y ¿Sabes qué? Creo que por eso yo no sé vestirme. Porque como nunca estuve en el closet, no, no, no soy fácil. no, no agarre bo... ropa de ahí, güey. No, de ropa, güey. no, sí, pero pues mis papás sí. Lo único que sí mi mamá me preguntó una vez es de, de parejas. De, me dice, oye, ¿cuándo vas a tener pareja? Porque yo nunca he tenido partners. Nunca he tenido, ni he, ni he ido a ningún date, ni nada. Ninguna cita amorosa. No. Nada. Nada nada de nada. Nada de romance para mí. ¿No crees en el amor? No es que no crea, sino que desde, desde joven siempre había una canción que dije, ah, esa canción como que me llama la atención. Como que me... Decía, me, me representa una de Juan Gabriel. No sé si se acuerdan la de yo no nací para amar. No nadie nació para mí. Entonces, yo, yo, y de joven me preguntaba, Beto, ¿tú alguna vez quieres estar con alguien? Y yo decía, no. Y todavía me pregunto, ¿quieres estar con alguien? Todavía digo que no. Pero uno nunca sabe cuando cumpla 40, 50, tal vez cambia de opinión. Mm -hmm. yeah. Pero si ahí tenemos algo planeado, Magali, y yo sí o no, Magali, para un video. Acerca de este tema. Es secreto. Stay tuned. Stay, stay tuned. tuned. No wow. Me hubiera la figuero Ay, no es cierto. Ay, güey. <laughs> um, sí, Pero nunca, nunca he hecho. Sí yes. Soy virgen, güey. Ay, <laughs> no te creo <crias. laughs> su cara. What are you I didn't no, laugh. <laughs> mira, esqueleto. Aplácate, la Porque Esqueleto, Estás Porque güey? Sí, güey. Tú no estás gordo. ¿Quién te dijo que estabas gordo para irle a decir esto si sí es gordo? Esto no. Ya me lo traes a mi papá, güey. Oh, tu papá? oh yeah. So, gracias a tu papá, Juan. Trauma comentarios. Es trauma. <laughs> no. so, para un con siempre somos de aquí también de consejos. So para tus fans que te están mirando, hay un consejo que después dar si no tienen la confianza como tú las traes. Pues no es que tenga la gran confianza del mundo, pero pues aunque de pena digo bueno Inga ya De tomos la gente que está pasando ahorita donde estamos grabando no me va a volver a ver <laughs> digo ya lo que sea de cada quien hay que hacerlo un dos tres pum. El video. No, pero el consejo siempre eh, le he dicho a, y, a, y le he dicho también a familiares que si van a empezar a hacer videos públicos, tengan conscien conscientemente, estén conscientemente que no todo el mundo les va a gustar. Siempre va a haber comentarios que les duele, porque no siempre van a ser comentarios bonitos. Entonces, Bien. no importa, imagínate si a la reina Isabel, a Jennifer López, a Sofía Vergara que son personas bien importantes y unas mujeres muy guapas está Sofía Vergara imagínate les llega también comentarios malos yeah. uno que es acá mortal <laughs> que no nos puede pasar imagínate a uno que es acá asesino yeah. entonces siempre es eso si van a hacer videos públicos quieren empezar a hacer contenido para mí la regla número uno estén conscientes de que no todos los comentarios van a ser buenos y de ahí que le echen ganas y se diviertan y sean ustedes mismos, porque al final del día la gente realmente sí se da cuenta si eres falso o no. Sí, porque, pues, ya ustedes se han dado cuenta, muchos uh, social media creators, eh, cuando los conoces en personas, nada que ver como son en sus videos. Yeah. Y pues uno dice, oye, mi hijo, mi hija, qué pedo. <laughs> y ya la gente se va dando cuenta y. Yeah. So, para, para seguir esta plática seria. Estamos serios. Sí, ahora estamos serios. Son... Ya medio dio mello. <risa> <Meio>. <risa> a, ver, uh, a ver, ahora yo les voy a hacer unas preguntitas. Ya hablamos de relaciones, pues. ¿Sale? ¿Ustedes tienen hijos? No hijos. Yo tengo dos. De, dos que, de que yo sepa, ¿no? De que, de que no te acuerdas, güey. <laughs> si ya te drogaron, imagínate. No. No, no tengo hijos. Yo. <laughs> va a decir, ah. va a decir. ¿Por qué se parece como yo? No, ¿Eh? iba a, yo iba a decir, güey, si te caíste de chiquito, vas a tener problemas de memoria. <laughs> no, ya, ya dijo su papá, se cayó dos veces. Dos veces, güey, ya ves. Fue una de, este lado, eh, te de este lado, eh, te caíste de este lado. Ahí está el golpe. <laughs> hey, no, Harry, pero a ver, ¿tú Harry Potter. Dos, ¿Tú tienes dos bendiciones? Sí. ¿De qué edad? Tengo mi niño de tres y mi niña de uno. Oh, ¿Y qué sentiste ¿Es la primera vez que...? No te estés nervioso, dijiste chila. Raquel, oh, yeah, ¿no? yeah. la primera vez de ser papá cuando me dijo. Mi mujer. Ay, Jesús. fíjate si estás casado. Casado, no. Solo juntado. juntado. Bueno, pero pues ya es como si fuera tu esposa. Sí. ¿Qué, ¿Qué dijo el juez? 18 años, hasta que crees que los niños. <risa> <risa> no, no te creas. Um, cuando ella. Cuando... No, no le hagas de comer a mi hija que lave la ropa por un mes. No vale ver. La <laughs> ropa se queda ahí todo ahí el mes. Todo el mes. <laughs> no cuando cuando <laughs> primera primera vez me dijo que estaba embarazada pues sí un de nervios ¿Qué, es, qué estoy haciendo con mi vida ahorita qué voy a hacer de mi vida y cómo yo, cómo me puedo preparar para cuando él venga tenga todo y sí de, a ese momento todavía vivía con mis papás no tenía nada de ahorro, no, ninguna. Todavía igual. Toda, todavía, todavía igual. No tenía nada de, tenía aspiraciones que un día voy a hacer algo, pero siempre a, a tiempo. Ah, para, lo, para el otro mes, next week. Y se vino, dije, fuck, tengo que ir a agarrar un lugar. Mi papá siempre me enseñó, si metes la pata, te tienes que You gotta take care of it. Y mm -hmm. si a Tú tienes tu responsabilidad de ser el hombre y tomar tu responsabilidad como es. Acá conmigo es diferente, güey. <laughs> mi papá, él se fue, regresó a México <laughs> y ya tiene otros dos hijos. <laughs> Tengo dos hermanos que no conozco: uno de siete y uno de cinco. <laughs> Entonces mi papá metió la pata otra vez. <laughs> <laughs> Por eso me acordé. Tu papá te dio un consejo y a mí me dio otro consejo muy diferente. No, Ay, no. no Perdón, todas las Casi llorando mis bendiciones. Ay, no. <laughs> hey, yo, llorando de mi, yo llorando de mis bendiciones. Estoy llorando porque se fue tú. <laughs> Ay mi corazón. ¿Cuál, cuál, cuál corazón, güey? Es el colesterol ya. lo ya no tienes grato. Si te mareas es el colesterol. Es, es la presión. Tráigame una, una sodita para para el azúcar. Ay, no, que ya. Uy. Ay, Uy. ¿Y tú, amigo? ¿Tienes hijos? No. ¿Qué te acuerdas? Pues si quieres. Ya, ya, si quieres. No, es que tú estás bien joven, 23 años. Tienes cara de más, de más edad, pero. Tienes cara de más edad. Dijo que tenía 27 años, pensó que tenía 27 años. a Mira, él sí se ve jovencito, como unos 21. 21. Es, porque no no puede... la que yo. es porque no puede crecer ¿verdad? pelos, güey. Sí. No, pero mírale la piel así toda más suavecita. La de acá ya no, mira. Más. A ver, ¿te siento la piel, güey? A ver, déjame sentirte la piel. <laughs> Ay, bueno, oye, amigo, tienes mucho pegue. Oye, ¿no te interesaría abrir un OnlyFans? Yo te ayudo. Uh, uh, Nadie no. no, me paga mi 30%, de chapa. Fíjate que yo sí quisiera que alguien se animara, que le ayudara a grabar un OnlyFans. No tiene que ser. Es que ya van varias personas que me dicen, güey, yo tengo ganas de hacer un Olifaz. Les digo, pues anímate. Y lo me dicen, es que no quiero mostrar la cara. Les digo, pues te la tapamos, te tapamos tatuajes y todo. Tú, amigo, anímate. Te tapamos el tatuaje, la cara, todo. No, ya tratamos. No sirvió. Cállate, de verdad. Pero no. es que no hicieron la, Cállate, pro hicieron la promoción correcta, güey. No, ni, ni creas. De... ¿cómo, ¿Cómo? No, no. Hay, 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 una frase, hay una frase que Dylan él mismo dice. ¿Cuál, güey? ¿Cuál de todas? De tener la vida privada. Pero eso va a ser muy privado. ¿Quién va a saber que eres tú? Yo. Ah. Pero nunca vamos a... Decir... ¿Ya el secreto ya salió? Pero, pero nunca se va a saber si sí o sí no. A ver, amigo. ¿Cuál es tu secreto? No, ¿cómo es? Cómo es el dicho? Secreto, ¿Cuál, ¿cuál es? es tu dicho? Uh, ¿cuál <laughs> uh, oh, keep it private, not a secret. There you go. I think that's what it is. Because a secret is obviously different from privacy. So a secret you're hiding uh, being private is you're putting it out there, but not everyone knows what you're doing. 499 subscribe. 499 <laughs> subscribe. Ahorita que llegue a mi casa voy a empezar a buscar su nombre en Google. How does that work? I've never like subscribed to any only like Yo How does tampoco. that work? I don't. Yeah, I'm using Dylan's name. What the fuck? <laughs> Uriel Dylan. Ya sale ahí el tatuaje. No, me van a reconocer en, en acá en el lado. Tengo mi apellido. Van a decir no ese ese güey." güey. es que se tapa la gente que no quiere mostrar tatuajes. Hay algo este, llamado make up. Tatsu makeup cover o algo así. Se tapa. No es que yo lo he hecho, no. Me han contado por ahí. Te has tapado, compa, te has ¿Estás tapado. Estás hablando de la experiencia. Yo nunca estaba tapado, güey. ¿Podemos hablar un poco serio? Pues ya hablamos muy serio, ¿no? Pero como dos minutos. ¿Qué voy a 20, poner? El, un... No, el último set me hicieron llorar. Habla de tu infancia, güey, por favor. ¿Más? Güey, pues mi infancia éramos muy pobres. No, no tenemos um, ni para las casadillas, ¿no No. No, una, una pregunta que, que, que sí quiero saber y sé que tus seguidores también quisieran saber: ¿has pasado por un momento como traumático que te cambió la vida de así? Mm. ¿O un momento depresivo o algo así? Pues. A, hace poco, el año pasado, sí pasamos por un momento así familiar muy, muy fuerte. Un tío que en paz descanse falleció, pero fue de repente. O sea, él pues estaba bien, pero pues, estaba trabajando mucho, y ya estaba muy flaco. Eh, y pues de repente nos llamaron, nos dijeron, tienen que venir a, a reconocer el cuerpo. Entonces nos quedamos así como que... ¿Qué pedo? Y uh -huh. es de parte del lado de mi mamá. Yo crecí más con, con la familia de mi mamá. Entonces, el año pasado sí fue en enero, enero 18 que nos llamaron y era la primera vez que pasamos por algo similar. Nadie de mi familia había fallecido ni nada, pero sí fue... Pues algo así como en shock, porque muchas personas me dicen, es que cuando alguien se enferma, como que te preparas mentalmente a que ya se van a ir. Yeah, Pero acá literalmente, la última vez que yo he visto a mi tío fue como en octubre, noviembre, en la fiesta de, de su hijo, que es mi hijado. Y pues yo en, en Navidad no pude estar con la familia porque yo estaba enfermo. No me quise acercar porque pues estaba mi abuelita. Yeah. Entonces yo ya no pude ver a mi tío. Entonces sí fue algo así como... Un proceso que nunca habíamos dileado. Entonces, ver, por ejemplo, a mi mamá, a mi abuelita, a mis tíos en ese, en ese proceso, si sí, sí fue a los hijos de mi tío que empezó a descansar, fue así como de que, ay, güey, qué ¿Cómo es muy caro. ¿Cómo tomas tú esa pérdida, pues? Pues, es, yo con la familia de mi tío es... Eh, yo con la familia de mi mamá siempre crecimos. Correcto. Entonces, con ese tío... A mí me gusta ir mucho a acampar y una de las razones fue porque este tío siempre nos llevó a acampar desde... Ya teníamos como unos ocho o nueve años y yendo a acampar juntos, excepto la fecha de, de, la, de la pandemia. <coughs> Perdón. Entonces, yo recuerdo mucho pues, los viajes de, de campamento, en la naturaleza, los viajes con, con mis primitos, con su esposa. Sí. Y pues yo tengo muy bonitas memorias. Pero ese proceso sí, y ahorita dije que es muy caro porque aquí en los Estados Unidos, eh, me, lo que me dijeron que en México alguien fallece, ese mismo día o al siguiente día te entregan el cuerpo, ya lo están velando y luego lo entierran. Es oh. un proceso de menos de una semana. Pero acá en los Estados Unidos no. Es, acá hay como tres procesos diferentes: yeah. cuando te enteras, cuando te entregan el cuerpo y cuando lo entierras. Entonces nosotros nos enteramos el 18 y el, nuestro proceso fue rápido. Porque para el primero de febrero nos entregaron el cuerpo y el 2 de febrero ya lo estábamos enterrando. Pero otras personas nos dijeron que, que ellos tardan hasta seis meses, un año en tener el cuerpo. Entonces imagínate, pues te enteras y pues está ahí todo, toda la familia, pues llorando. Y luego otra vez cuando llega el cuerpo y la otra vez cuando está el entierro. Entonces fue un shock muy feo. Yeah. Sí, pero allá andamos. La vida, la vida, la vida sigue. sigue. La vida sigue, la vida es corta, o tienes que hacer lo, lo más que puedas en ese momento que es donde oh, andas. Sí. Y fíjate que en ese mes, pues yo por respeto sí paré de hacer redes sociales. Sí. Yo le dije, pues sí, yo, o sea, no puse nada, obviamente. ¿No tenías eh, como la energía o el.? No, aparte, pues el tipo de contenido que yo hago es más como de comedia. Entonces Correcto. no. Yo decía, ¿cómo voy a poner algo de comedia? Y ahorita con la familia así. Yeah. Pero pues yo des Siempre he dicho que hay que vivir la vida y ser feliz, pero esa vez entendí mucho que la vida sí es muy corta, entonces hay que disfrutarla porque pues al final del día, imagínate ahorita, digamos, Dios no quiera, nada con nos salimos y nos atropella un carro o ahorita que está lloviendo mucho nos cae un rayo. O Algo, no sé, o el otro día casi me estaba atorando me estaba ahogando con un chicharrón. No estoy mintiendo, es que llegué a la casa de mi cuñada. Le dije, cuñada, no tienes un taco. Me dijo, allá hay chicharrón, pues del duro. Y yo estaba comiendo y el polvito iba aquí atorado. Y yo dije mira hasta Dios. Para Dios, güey, no mire nada, se me fue la vista. Tuve que ir afuera, se iba a ir, güey no miré nada, ya estaba yo así de cuñada. Ayúdame. <laughs> ¡Ayúdame! Y lo único que me dio mi cuñada fue una coca, una coca <laughs> con una soda. Y ahorita yo no estaba tomando soda, pero dije, Dios quiere que tome soda. <laughs> así como era el pajarito, el pajarito. Y tú. Sí, Ay, ayúdame. <laughs> No, pero yo tenía cuatro días sin tomar soda y yo muy bien. Dije, Dios quiere que me eche una sodita ahorita. Pero sí, entonces, yeah. pues ya vivir la vida. Hay una canción que desde entonces, mi último deseo. No sé si la han escuchado. Ah, huevo. Por eso. Ah, oh, sí, sí, sí. No, esa, esa canción. Eh, y sí, sí, es cierto lo que dice la canción. Esa, esa es mi canción. La memoria de él me la va a tocar esa. ¿Quién te la toca? a <laughs> tocar? Te, te, te la va a tocar. ¡Eh! No, Respeto, ¿Satudote? por favor. Sí, ¿Me das permiso de darle un golpe Dale a un putazote. un putazote! Putazo? So, con todo lo que estás haciendo, todo lo que tienes, la fama... Pues no tengo nada, güey. <risa> 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 Literalmente tengo, Mi carro tengo, lo perdí. en carro no tengo! tengo. <laughs> Llegué de scooter. Llegó en el bar, güey. Por eso llego tarde. No, yo llegué puntual. Tú me mandaste la dirección equivocada, güey. No. La, aquí la dirección. Pues me mandó hasta allá. <laughs> Tengo que ¿Tal... caminar 10 minutos para llegar acá. ¿Qué dices? Aquí estoy. Aquí estoy. estoy. Aquí... ¿Cómo, cómo pones los... tus... ¿Qué es tu círculo de tus amigos? ¿Cómo sabes los verdor... verdaderos amigos a los que...? Ah, pues... Es que mira... Eh, aprendí algo en las redes sociales. Eh, por ejemplo, yo tengo mi mejor amiga que se llama Stephanie, pero con, bueno, con ella todavía voy a acampar y ella viene, es mi amiga de la high school. Entonces con ella a veces no nos, antes no nos mirábamos por años y cuando nos mirábamos, era como si nunca hubiera pasado el tiempo. Y pues ahorita ya estamos más en contacto y... Con ella pues siempre puedo hablar más de las cosas. Uh -huh. Pero yo también siempre he sido, que hablo mucho con mi mamá. A mi mamá le cuento todo. Uh, entonces eh, pues ahí también siempre tengo alguien con quien hablar. Pero acá pues he hecho amistades en las redes sociales y amistades que realmente me puedo juntar. Por ejemplo, una de ellas es esta, la amiga Zamagali, que pues nos juntamos y hablamos. Y hasta me llevó al museo, güey. Yo en un museo. ¿No me llevaste a mí al museo? Ay, ni te quejes, que hace rato te dijo, vamos acá a comer, y le dices no, porque me voy a ir con él. Así, ah. así, sí, sí. Así que ni Ey. te quejes. No, no, Hay ya. niveles. Chicas, así que si quieren algo con él, tienen que aguantar a él. Disculpe. Sí, y si ya, quieren... Wey. No, él ya está casado en Nevermind. No, ya, ya, ya está. Su cara de cállate, güey. El, no. el micrófono ya no sirvió, güey. Ay, se apagó. No, pero algo que aprendí, en las redes sociales, por ejemplo, cuando me empezaron a invitar a eventos, a mí me decían, llega con ideas porque vas a empezar a hacer network, vas a hacer videos con gente, te vas a hacer amistades. Uh -huh. Y es lo que yo hice, yo llegaba con ideas y creo que Magali puede, puede ser testigo de que yo llegaba y decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y siempre estoy así como de que, entonces aprendí que no toda la gente es igual. Siempre hay personas en su circulito. Y en las redes sociales hay amistades solo para las redes sociales. Solo te necesitan cuando está, necesitan algo de las redes sociales. Que, ay amigo, ¿cómo editas esto? Mm -hmm. Ay amigo, ¿qué audio me puedes mandar para hacer acá en esta ciudad? Ay amigo, es que no le entiendo. Yo de wey, pues está Google ahí, no sé. <laughs> yo, de, <laughs> yo así. Pero yo siempre le respondo, digo, pues. Yo, yo casi nunca pregunté, yo siempre me fui a YouTube a buscar todos los videos, uh -huh. pero yo, yo sí les contesto. Pero he encontrado amistades para hacer videos y para juntarnos. Por ejemplo, las, las gemelas son unas de las primeras que, con las que empecé a hacer videos y realmente nos juntábamos fuera de, de la social media. Uh -huh. Después ahorita ya me estoy juntando un poquito más con Magali, con mi amigo Rambete. Eh, con quién más, así con personas, pero sí hay personas sinceras en las redes sociales. No todos, pero sí hay. Bueno, no sé ustedes. Ya, yeah. no. También de eso creo que hablamos diariamente de, de cómo diferenciar la gente que de veras está ahí porque te quieren y quieres que ganen o la gente que nomás está ahí para que le hagas un like, un repost, un interés, porque. Saben que si estás alrededor de tu presencia, que oh, me va a poner un tag, o oh, me va a llevar a este evento, o oh, me va a llevar con esta gente aquí. Yo no llevo a nadie, eso sí, yo no llevo a nadie, <laughs> siempre voy solo. <laughs> yeah, el, creo que mucha gente ahora ya sabe, like, que la única gente que nosotros los movemos juntos, Deden y los it. Me les voy a juntar más. No, no para, puedes. para que tengan envidia la gente y digan, mira, va con puro chacal. Ay, güey, ay, güey. O sea, no, no se cree. Es, es porque siempre, siempre también se habla y también hay, hay ese dicho: que no puedes seguir dando a gente cuando no te están dando nada, nada para atrás de regreso. Sí. Y en, en verdad, a veces la gente que te envidia más son las gentes más cercanas de ti. Fíjate que sigue. Sí, ¿eh? <laughs> no, no, no sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo, yo les dije, yo empecé a, yendo a las ruedas de prensa, entrevistando artistas. Uh -huh. Desde el primer mes hay algo que le he explicado yo, por ejemplo, a las gemelas y a Magali. A mí me ha tocado ver el ego y la envidia de los de los influencers y me ha tocado ver el ego y la envidia de los de prensa. Entonces me toca a ambos mundos, uh -huh. porque cuando empecé yo que me mandaban a las ruedas de prensa al mes, personas ya me decían, ya no te vamos a invitar. Y yo de, ah, oh, chingado, ¿yo, yo qué hice. Y yo, yo ni sé ni qué estoy haciendo aquí. Yo todavía ni sabía qué estaba haciendo yo aquí. Entonces, decían, es que tú nada más llegas y haces el TikTok. Y yo, pues es lo que me mandaron a hacer. Aparte de entrevistar, pues me mandaron a hacer social media para promover los eventos. Y a veces ni era yo el que los pedía. Eran los mismos artistas que me decían, hey, vamos a hacer un video. Y yo, sí, hay que hacerlo. Pero pues también con mucha de esa gente, no me junto. Solamente llego, saludo y ya. Y aún así me dicen, ay, es que eres bien mamón porque no te quieres juntar con nosotros. Y yo, pues obvio, si al mes pues, me querían correr, no. al mes me querían correr, me sacaron de un grupo de WhatsApp y todo y yo ni en cuenta. <laughs> <laughs> Pero pues también es, qué bueno, porque pues es esa energía que uno no quiere. Como siempre decimos, la, la sí. gente se, no, se, se cae sola, se, se, deja, se deja ir sola. Y luego algo algo muy chistoso que que el otro día vivimos fuimos a un evento y había influencers que hablan español, e influencers que hablan inglés y todos latinos. Al siguiente día salieron videos en las redes sociales donde los que hablan español, puro chisme, puro pleito, nosotros ni nos habíamos dado cuenta porque ese día nosotros llegamos a divertirnos. ¿Te acuerdas Magali cuando fuimos a Del Records? Ajá, que al siguiente día les pregunté, "Oye, ¿ya vieron ese video?" Había un montón de videos que esta persona se peleó con esta, que esta persona no me quiso saludar, que esta persona esto. Y yo dije, ay, puro drama. Hay, hay, hay diferencia. Ustedes hablan más inglés. Entonces, yeah. no sé si se han dado cuenta, pero el contenido de los que hacen eh, videos en español es más drama, más chisme. Y el contenido de los que hacen inglés es más contenido, más diversión. Ni les importa tanto el drama. Es yeah, algo que... Hemos establecido aquí desde el principio es, no, no nos importa lo que la gente dice cuando es cosa de negatividad, like, no, like, la verdad no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo ya todo. Desde el principio tú estabas diciendo lo, los apodos que te daban, las cosas que te decían. So, eso es lo que decimos nosotros. Si nosotros ya lo estamos diciendo... No, Primero, primero, ¿qué más puede decir la gente? Eh, no, no me no vale. No hacer burla. Ya, yeah, y creo creo que en este en este caso tenemos razón. ¿Qué qué puede decir la otra gente cuando ellos mismos ni están en esto lo que estamos haciendo? Nomás tienen opiniones y está bien. Todos pueden tener opinión. Se opinion. esconden detrás de una pantalla. Todos tienen pueden tener opinión y yo mismo lo he dicho donde si no me quieres, no me saludes en persona. Sigue por tu camino. Yo Pero estoy el problema bien. es que te saludan, güey. Te saludan. Yeah. Y, 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 y ya a mí me han tocado porque yo a veces llevo personas, amistades que no son del social media. Uh -huh. Pero los llevo y les digo, tú nada más dime cómo actúan detrás de mí. Y una vez uno que es reportero, eh, antes de saludarme, hizo la cara de. Oh. Pero se acerca y dice: ¡Ay, ya, amigo, cómo estás! Mua, mua. Sin saber que mis amigos estaban detrás, de, bueno, enfrente de él, viendo todo su cara. Yeah. Y ya después me dice: No, es que se porta así. Le digo: Sí, güey, ese es bien falso. Todo el mundo sabemos. Por eso nadie lo quiere. No, no nosotros creo que uh, somos uh, bien transparentes. Si sé que, que nos o no os caes o nosotros no te caemos a ti. Ni llegamos. No bueno, nos separamos de ahí. Yeah, pues mejor es que, nos no, es de que llegue, no es de que yo llegue, sino que estamos en los mismos eventos. Yeah. Entonces, si a mí me dicen hola, yo nada más digo hola. Por respeto, Por respeto. Se, por se respeto. Ahí, ¿no? yeah. Como hay una pareja de influencers que hablaron mal de mí en un evento y todo mundo los quiere. Bueno, no voy a, no voy a decir nombres, obviamente. Pero muy descaradamente, al siguiente evento que estuvimos, porque ellos estuvieron diciendo. Ay, es que nosotros no somos como Beto, no nos gusta llamar la atención. Él está en este círculo, todos estábamos en la misma área de VIP. Estábamos en, él no pertenece en este círculo. Y yo, de güey, ¿de qué hablas? Y yo, aparte de aquí, aparte de promover el evento, estuve en la rueda de prensa. Entonces yo tenía doble pase. Y yo, así como de que, ok, dije, bueno. Pero al siguiente evento, llega y, se y él, él, él decía, ay, hola amigo, ¿cómo estás? De agarrado de la mano, y yo, de, yo lo saludé. Yo no me la acerqué, él se me acercó. Pero lo que sí me dio risa es cuando me dijo, eh, cuando dijeron de que ellos no son tan escandalosos, yo, güey, por favor, tus videos te arrastras en el suelo, en la tierra. <laughs> o sea, por favor. <risa> <risa> tu contenido es bailando en la tierra también. Así que no me digas que no te gusta llamar la atención, porque bailar en la tierra y empolvarte es llamar la atención. Mm. Así, pero yo no me les acerco, ellos se acercan y bien hipócritas, yo ya sé, pero... Yo nada más lo saludo y ya sigo yeah. mi camino. Creo que es, eso es lo, lo que la gente, si toman algo de, de este podcast, es no. <coughs> si quieres, puedes andar con esta gente que te da mala energía, malas vibras y sabes que eso te va a afectar en tu vida. Pero si en verdad tienes confianza en tú mismo, en lo que haces, en tu vida. Mm -hmm. No le debes nada a nadie que te está dando esa mala vibra. No, además, ustedes, si les vengan, saluden. Sean así, oh, hola, buenas tardes, y ya. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Cómo estás? Bien, ya. Tampoco no es como con Magali, güey, ¿qué hiciste? ¿A dónde vamos a ir a comer? Güey, vámonos por acá. Ya, cosas así, no. Ya con ellos, yo entendí que ya, y la mayoría de las personas que me atacaban en eventos, igual, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ah, ok, mm. chido, y ya si pasan las cosas. Pero bien hipócritas. <laughs> hey, pero si a ver, el... pero el amigo se queda callado. Amigo, no. hable más. Eh, no, es porque... Estoy escuchando, él, estoy escuchando. Él, no, él sabe. Creo que de los, de los dos, creo que yo soy el que habla más. Especialmente... No. El que soy más emocional. Cállate, güey. Si no me dices, no me doy cuenta. No, no mames. De verdad. Creo. <laughs> ni, ni, ni sabía que había alguien aquí. ¿no? <risa> 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 Hasta es... me dolió el cuello de estar así. <laughs> No, la, la verdad es porque si hay algo que no me cae se lo digo primero a él y le digo, mira, eso está pasando y él me dice, ok cálmate, like, yo soy no, más... No, no, no hay necesidad de decir nada Sí, no hay necesidad de decir nada entonces lo que te digo, o sea, nada más llegar decir hola, pero si te saludan, tú nada más ah, hola y ya, y te yeah. vas igual que yo o tú de, um, No, no él, 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 él sabe como si hay un vamos a para la gente que no es influencer Si hay un Una fiesta Donde tú sabes que va a llegar gente Que no te cae Que hay problema Hay envidia, lo que sea ¿Para qué llegar y echar cara? Pero a veces es, eh, no es No es de que tengas que ir por ellos Es a veces es chamba Que tienes que ir por la paga mm. es, eso donde Entonces no, es chamba yeah. También en los restaurantes Yo cuando trabajaba estaba trabajando y llegaba, llegaba clientes que, que pues, eran muy malos, pero aún así los tenía que atender. Mm. Es chamba, pero pues no significa que tengas que ir a hablar precisamente con esas personas. Llegas, saludas chamba y ya y te vas. Te vas, o sea, es chamba, güey. Yeah. Y también recuerda que no solamente porque digamos que vas a una fiesta, pero hay 100 personas, si no te caen bien 10 personas, no vas a dejar de ir a disfrutar solamente por esas 10 personas. Hay más personas que sí les vas a hablar y hay más personas. Hay 90 personas todavía en el cuarto de las que puedes divertirte y es lo que hicimos en ese evento en Del Reco. Nosotros nos divertimos. Yo me divertí con los que realmente son mis amistades uh -huh. y los demás nada más era hola hola y ya. Pero con los demás estábamos bailando, estábamos disfrutando. Sí, ya. Pues, Nadie. Salió así, Ay, ese día un, un muchacho se me acercó pidiéndome marihuana también. Es un influencer también, no voy a decir su nombre, pero yo de lejitos del escuché que le dijo a su amigo, mira, él parece que fuma marihuana, vamos a preguntarle. Y se me acercaron y me dijeron, compa tiene marihuana, que nos dé un toque. Y yo de, no amigo, yo no fumo, yo toco. Eso sí, están viendo eso todavía. Yo no fumo marihuana. <laughs> si me invitan, tal vez. No, yo siempre he dicho y le he dicho a mi amiga: si un día nos tocaría la grande, la, la, así estar al lado de Snoop Dogg, del tío Snoop. Y si tío Snoop me dice fuma, yo le dije a mi amiga: si sí, voy a fumar, tan siquiera un. No le puedo decir no a tío Snoop. No, si le dices, si le dices no a Snoop, you're, you're fucking yo up. Yo no fumo. Yo le voy a decir a tío: yo no fumo, pero. <laughs> por ti fumo por ti. Dios no por usted, claro que sí Ah, huevo. Um, eh. Ahí La verdad Creo que la cosa de podcast Es una hora, una hora y media No le hace justicia a la conversación Ni a Lo Todo lo que ha vivido uno, ¿verdad? Desde el principio Si no te miraste de la risa Que ya se echas en cinco minutos de no tienes nada de vida, porque esa madre desde el principio viniste con la energía que. Vamos a divertirnos. O a sea, me dijeron que. Eso es la cosa, mira. Ha habido eventos que me ha tocado que me dicen: vamos a llegar, vamos a divertirnos, todos son bien chidos, todos son bien alegres, y yo llego a eso. Pero llegas y te das cuenta de que no es el caso. No a... o sea, <laughs> y yo llego con la energía y me dicen: y trae ideas y todo. Y yo llego bien emocionado y llego y todos en sus grupitos, y yo así de. Para eso te traen, para que las ideas perros. y Los las... desgraciados, me mintieron. Y ya, pues ya me junto con alguien que quiera hablar. Y ya. Pero fíjate, es más bonito porque te haces más amistad así de las personas. Siempre te ha tocado a ti también eventos solita, ¿verdad? sí. Sí. mírale la cara. Ay, no llores, mija. El cheque es un cheque. Hey no, hey, no lloro tanto porque el cheque estaba muy bueno. El cheque estaba muy bueno, güey. Facture. Did, did you have a quote today? Um Did you think of one? No, I didn't have a quote today. ¿Tú tienes una, do you have a quote? Yeah, Vivan y sean felices. Yeah. Ah, sí. Vivan y sean felices. Ah, huevo que sí. <laughs> <laughs> Wait, did, did you have one? I did. did I, didn't, I one? didn't have one, bro. I was, I was Off the rush. top of your head, But um, off the top of your head, don't let anyone fuck up your bag, get your shit, do your shit. Be Ooh, you, dog. The the <laughs> es que me saludó en inglés. Güey, ¿te robaron, te asaltaron o te pedo? Eso es mucho anger. Amigo, ¿cómo le haces para aguantarlo? No, la, la verdad... Si piensas que él, él suelta los putazos, no, yo soy el que ah, suelta el primero, güey. Tú piensas que si salimos yo soy su security guard, no, es, es revés. Mira, si, ¿Es si, si estuviéramos caminando en una calle oscura, ustedes dos para acá y yo para acá, yo a ti te tuviera miedo. Yo yo siento que tú fueras a uh, en México dicen la frase mataputos. <laughs> Si nos golpearías, ¿verdad, güey? Pero al parecer no creo que es el amigo el que tiene el angel management acá. Chicas, si un día ven a Uriel, recuerden que tienen que dilear con sus traumas de bebés. Se les cayó al papá dos veces. ¿Y qué más, güey? No, dijo tres, porque tiene la cicatriz de Harry Potter. O sea, linguardia leviosa no se le para. Especho panchumas, para el Postronus. ¿Va a usar eh, su varita no mágica. Levantations. Este, güey, Levantations. Es? ¿Eso no salió en Harry Potter? Yo soy, yo soy era, mi era, era, era Harry Potter pirata, ¿sí? ¿Sí? <laughs> Esa um, varita mágica, quién sabe si funciona, eh? Nada más. El único que la hace funcionar es acá el amigo. <laughs> Hey, hey, it's also live podcast, man. If you haven't, make sure you subscribe, se suscriben, beto, muchas gracias hey, por gracias. Por, gracias. Ahora por las risas y porra. por hacer bullying. Disculpa, quiero pedir una disculpa pública aquí en nombre de todos los podcasts del mundo. Sorry, güey, por hacerte bullying, pero descubrimos que sí te caíste desde chiquito. Es lo más interesante. Todos make sure sigan a Uriel por favor, subscribe. Porque es el favorito. Hashtag se cayó de chiquito. Hashtag <laughs> se cayó de chiquito. Hey, yeah. hey I, has, I'm a hashtag niveles. Hay niveles. niveles. Hashtag niveles. niveles. It's a podcast. You already know how we do. Let's go. <laughs> I'm hey. actually gonna tag that shit. Hashtag se cayó de chiquito. Se cayó de chiquito. No, no hashtag hay niveles. Hashtag niveles.